¿Te gustan los juguetes vintage? ¿Eres fan de la saga de Star Wars? De eso hablaremos en el siguiente video. Hola, ¿cómo están, comunidad furtiva? Yo soy el antagonista. En esta ocasión les traigo una de las colecciones de juguetes vintage y actuales de la saga de Star Wars, que es la colección más grande de Latinoamérica. Por eso les traigo el video. ¿Qué es el Museo Galáctico? Esta colección integrada por más de 6.000 piezas de la saga de Star Wars, en las cuales se ven props de naves, las mismas naves espaciales de la película, figuras de acción, pósters, libros, memorabilia, hot toys y demás artículos. Cuentan los coleccionistas que llevaron a cabo, fundaron esta exposición, que se tardaron más de 40 años en adquirir todas y cada una de las piezas. Ellos dicen que esto inició un día que se juntaron e hicieron un gran inventario de toda su colección. Y se dieron cuenta que no estaba exhibida en su totalidad. Claro, o sea, en exhibiciones privadas, evidentemente. Se les hacía tristísimo que existieran algunas piezas guardadas en cajas, en bodegas, y que no se estuvieran disfrutando, ¿no? Visualmente, por decirlo así. Entonces llegaron a la conclusión de hacer y juntar todos su colección y hacer esta gran puesta que se llama el Museo Galáctico. Alguno de los coleccionistas, por suerte, llegó a tener una casa disponible y esta fue la que se usó y se sigue usando como museo hasta la fecha. La colección consta de figuras Lili Ledi y Kenner de los años 70. Que aquí lo extraordinario es que cualquiera de nosotros podría tener alguna de estas piezas en su propia colección. Y es una cuestión cotorrísima llegar aquí al Museo Galáctico y ver que alguna de las piezas que tú tienes en tu casa, tú la puedes ver exhibida ahí. También hay una colección de figuras de gran tamaño, o sea, figuras bastante grandes, de más de un metro, de naves y bases militares, ¿no?, del Imperio, exhibidas ahí, que se comenta que son, aparte de costosas, o sea, carísimas, son muy raras de conseguir. Por lo mismo, o sea, son tirajes muy pequeños y tienen un realismo brutal. También hay réplicas de vehículos terrestres del mismo tamaño que se ocupó en la filmación de la película. Son réplicas de los mismos, de los props usados en la animación cuadro por cuadro o stop motion que se ocupó en la película. Y en la misma colección ellos cuentan con varias de estas figuras. Hay naves, vehículos terrestres y demás de la misma escala que se empleó a la hora de filmar la película. También hay un apartado para réplicas a tamaño real de todos los cascos usados por los soldados, ya sea del Imperio o de pilotos también, de los buenos y de los malos, ¿no? Para terminar pronto. También cuentan con una vasta colección de libros, revistas y catálogos, todos de época. O sea, hay catálogos ahí de los 70s y 80s, donde venían todos los juguetes y todo el merchandising de la película que se podía conseguir en aquel entonces. ¿Quién no recuerda de niño que le cayó uno de estos catálogos? O en los mismos cartones de las naves o de las figuras de acción atrás venían un buen, ¿no?, de figuras y demás, y todo el mundo ahí fantaseaba con tenerlas en su poder. También hay una sección de sables de luz, de lightsabers, autografiados por los propios actores de la película. Están padrísimos, son idénticos a los originales. También son props a tamaño real y la característica es que están autografiados por los actores. Eso sí está padrísimo. También hay una sección completa de pósters de las películas. Ahí tienen enmarcados una gran cantidad de pósters. Que estaría padrísimo, pues, llegar a tenerlos, ¿no? Si no todos, por lo menos algunos para engalanar tu casa, ¿no? Hay unos muy padres. También hay una sección de hot toys.
Tienen toda una colección entera de Hot Toys ahí de Star Wars. De todas las diferentes sagas. Tienen también bastantes artículos promocionales. Por ejemplo, hay un cartón a tamaño real donde tú te puedes meter y te puedes fotografiar como si tú fueras una figura de acción. Está padrísimo. O sea, como recuerdo, estaría muy bien. Si le metes algo de producción a esa foto, pues quedaría padrísima, ¿no? El museo es de entrada gratuita. Únicamente tienes que registrarte en su página web y hacer una cita para indicar que vas, ¿no? Para que no haya ahí una afluencia de gente y que se agolpen así grandes cantidades de personas. Ellos atienden solo a un número limitado de personas los días que tienen abierto. Y pues recordemos que es una exposición de libre acceso. No hay ningún costo. Es toda una experiencia visitar esta exposición, dado que vas a conocer muchas piezas que jamás has visto y otras que sí conocías pero que nunca habías tenido cerca. Ese es lo padre también de esta colección, tener tantas figuras de tantas colecciones diferentes, porque les digo que hay Hot Toys, hay Lili Ledis, hay Kenners. Hay bastantes, hay una serie brutal, ¿no? De distintos tipos, en la colección esta, la cual pues te va a volar la cabeza si eres fan de esta colección y de esta saga. Pues bueno, con esto cerramos este video. Visiten la colección si tienen tiempo. Se llama El Museo Estelar, googleenla y pues ahí la encuentran. Ahí encuentran todas las instrucciones para llegar y hacer su cita y llegar a visitarla. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que cada que suba un video les llegue la notificación correspondiente. No hay que redundar tanto. Y con eso, pues me despido. Yo soy el antagonista. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. Adiós.